empiezo. Hola, buenas Hola tardes. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Juan? Todavía no he conectado a nadie, ¿o no? No, todavía no se ha conectado a nadie. ¿Quién es? No, no sé, FG no, no sé quién es. Bueno, ya se conectó alguien entonces. Bueno, ¿todo bien? Todo en orden, todo muy bien. Bueno. Lourdes y Gaby están en el hospital entonces, en telemedicina. Sí, pues les queda medio contramano para volverse, así que se quedaron allá. Se volverán juntitos como hacen siempre. Sí. A 10 cuadras de distancia, creo que bien por el mismo lado, ¿o no? ¿Eh? Es Y así. siempre viajan juntos. ¿No viven tan cerca ustedes? ¿O estoy equivocado? Buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí, se escucha. Gracias. No, no se escucharon. Bueno. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo está? Estoy en el consultorio. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Todo bien? Bien, bien, Marcelo. Todo bien, un gusto. Igualmente, gracias por estar. Esperamos un ratito más, ¿les parece? A ver si entra, si va entrando alguien más. Y largamos, ¿está bien? Y 10, dale. No había llegado por mail, va, por lo menos a mí no me llegó por mail la clave de Zoom, el link. Ah, ¿no les llegó? No, a mí no me llegó, no sé. Capaz que al resto tampoco. Ahora recién Emilio lo mandó al. Yo justo estaba por mandar un mensaje al chat, justo Emilio lo mandó. Bien. ¿Estás en el consultorio, Pablo? Sí, estoy en consultorio, pero termino ahora en un ratito. Pero me quedan un par de pacientes todavía.
Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola Marce, hola Pablo, Juan. ¿Cómo andás, Emilio? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la bicicleta, Marcelo? La verdad que muy bien, muy muy bien. ¿Estuviste en Córdoba pedaleando? Estuve en Córdoba, me fui a La Falda. La verdad, muy bueno. Muy, muy bueno. Estuve tirando por unos senderitos bastante complejos, pero la verdad que muy divertido. Córdoba tiene unos lugares espectaculares para pedalear. Sí, muy lindo. Yo me quedé todo en la zona del Cerro del Cuadrado y la verdad me divertí un montón. Mirá vos. Un montón. Bueno, yo he ido a correr ahí a Río Pinto, fui 3-4 veces ya, viste que está atrás del cuadrado. Claro. Pero está muy bueno, tiene unos senderos muy buenos. Sí, sí. Sí. Hola Martín. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Qué haces, Pablito? ¿Bien? ¿Cómo andan? Hola, ¿y Tincho? Vos? ¿Cómo andás? Bien, todo tranquilo. ¿Qué haces, Matera? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Bien? ¿Vos? Bien. Bien. Hola, Gustavo. Hola, chicos. Gustavito, ¿qué decís? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Juan? Bien, medio apurado, hasta las 6:45 estoy. Bueno, está bien. Esperé, en 3 minutos empezamos, porque dale. Están esperando que se comunique, se conecte alguno más y están entrando ahí. Igualmente esto se pasa por YouTube y son los que, aparentemente los que, no, los que se pueden conectar al canal son los socios y los que no son socios solamente por YouTube. Así que ¿ya lo estás transmitiendo por YouTube? Sí, ya está en directo. Bueno. Pablito Sánchez, ¿qué haces? ¿Qué haces, Tavo? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo tranquilo. Seguís en Europa, por lo que veo. ¿Eh? Sí, me gustó. Sí, te gustó. Te quedaste allá en Florencia. Me quedé en Florencia. Sí. Muy bien. Pero en realidad estoy en casa. Sí. Está esperamos un poquito más y ya largamos. En un minuto bueno. Empezá y larga. Uh-huh. En un minuto larga. Gustavo, no fuiste a Miami este año, ¿no? Está silenciado, Gustavo. Le decía que tengo el pasaje abierto, no sé cuándo voy a poder ir. Ah. Pero cancelaste, porque es un lío la vuelta y todo, así que. Y por eso no fui, porque, qué sé yo, no sé, ahora parece que está más tranquilo todo, pero una de mis hijas se va ahora el mes que viene.
Y mi, bueno, mujer está, y mi mujer está insistiendo en que la acompañemos. Ah, bueno, entonces va, ya está, ya está. No, no, pará, que tenía que armar todo. Bueno, Marcelo, ¿largamos entonces? Bárbaro, vamos largando. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar. Juan, ¿querés decir algo primero? No, nada, presenta vos, dale. Muchas gracias por estar en el Ateneo del capítulo. Bueno, vamos a dar comienzo. Va a empezar el doctor Cervantes, que es fellow de nuestro hospital, con el primer caso. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Cervantes, como soy fellow de la Unidad de Cirugía Hepatobiliar Compleja y Trasplante Hepático del Hospital de Cruce. Vamos a comenzar con el primer caso. Se trata de un paciente masculino de 64 años que consulta por un cuadro de dolor abdominal en hipocondrio derecho asociado a náuseas y dispepsia de 6 meses. En el examen físico presentaba una hepatomegalia palpable hasta 5 centímetros debajo del borde costal y le habían realizado una ecografía que evidenciaba un quiste hepático de 15 por 12 centímetros en el lóbulo hepático derecho. Como hallado en el laboratorio, no presentaba alteración del hepatograma, de la FAL ni de la bilirrubina. Y la primera pregunta es cómo comenzarían estudiando a este paciente. Solamente por ecografía, harían una imagen dinámica con contraste o algún otro estudio complementario. Bueno, acá vamos a ver un poco, Martín, a ver qué opinás. ¿Cómo seguirías estudiando a este paciente? Y para estudiar... buenas tardes a todos. Hola, Gustavo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Empezaría como estudio de una masa hepática quística, idealmente por ahí con la resonancia y le agregaría una colangio también para ver si qué relación por ahí hay con la vía biliar y bueno, para ese sería por ahí mi primer estudio complementario y como marcador plasmático agregaría por ahí marcadores tumorales también, que nunca está de más, es algo disponible. Bien, perfecto. ¿Seguimos, Gaby? Sí. Nosotros, bueno, hicimos resonancia, pero no en el momento del primer estudio que hicimos fue una tomografía. Esa es la fase arterial. Ahí se ve un quiste gigante que ocupa todo el lóbulo derecho, desplaza al lóbulo izquierdo. Ese contenido homogéneo y después otras imágenes quísticas también, ya en el segmento 6. Sí, el problema de la tomografía es esto: es que no sabes a ciencia cierta más que ver una lesión que por ahí la relación con las estructuras vasculares de ínfluo y outflow hepático, pero por ahí no puedes ver si tiene excrescencias interiores, si es la homogeneidad, si tiene tabique, quizá para ver que no, las calcificaciones te puede ayudar la tomografía, pero por eso yo me había volcado más por una resonancia como primer estudio de método de las características. Bien. Pablo, ¿qué opinas de la tomografía, de la imagen? Sí, es una gran lesión quística, opino más o menos como Martín, me parece que la resonancia por ahí no le puede sacar mayor rédito, y me gustaría saber si tiene epidemiología para hiatidosis, no parece, porque no se ven ni calcificaciones, ni vesículas hijas, pero no sé si tiene epidemiología, le agregaría por ahí algún melisa, total no está de más.
y avanzaría con una resonancia. Pero da la impresión que es un gran quiste en el lóbulo derecho con dos quistes ahí accesorios. Bien. ¿Continuamos, Gaby? Sí, respondiendo a la pregunta, sí. Seguro que está en el hígado eso, ¿no? Parecía que sí, y tenía otras imágenes más pequeñas, similares en el segmento 6, no sé si se llega a ver ahí, sí, que son distintas a las que al quiste gigante. Entonces, se podría pensar en algún diagnóstico presuntivo. Creo que el doctor Pablo Sánchez dijo un quiste hiático según la epidemiología, y la realidad es que sí tenía epidemiología. Era un paciente que había nacido en Santiago del Estero y actualmente está en una zona rural ya hace varios años. Zona rural del interior de la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Continuamos? Estamos esperando nosotros la resonancia. Nos orientamos a ese diagnóstico y le pedimos serología y nos vino que arco quinto positivo como resultado. Entonces ahora la pregunta es cómo encaramos a este paciente nuevamente. Realizamos un tratamiento antiparasitario, realizamos un drenaje percutáneo de quiste gigante, planteamos una cirugía o un tratamiento combinado entre antiparasitario y cirugía. Gustavo. Sí, hoy en día si lo vas a operar tenés que hacerle antiparasitario, pero eso por lo menos es lo que hacemos nosotros en el hospital. Y la verdad es que sí, habría que operarlo con antiparasitario previo. Si la presunción diagnóstica es quiste hiático, sí. Bien, creo que todos estamos esperando que muestres la... ¿Cuánto tiempo de tratamiento previo a la cirugía? 6 semanas, mínimo. Bueno, vos fíjate que nosotros de poco tuvimos un caso similar, bueno, no tan grande el quiste, pero la discusión del uso de los antiparasitarios, hoy en día parece que está medio discutida si son 6 semanas y son 15 días. Así que la verdad que la gente de infecto en nuestro hospital nos cambia todos los días el esquema. Un estudio complementario que también realizamos fue una resonancia magnética con colangio-resonancia. Lo que mostramos ahora es solamente la colangio, pero sí le hicimos una resonancia magnética también. No sé qué les parece la relación con los conductos del lóbulo derecho. Pablo, ¿qué opinás? Dos cosas. Con respecto al tiempo de tratamiento del antiparasitario, y por otro lado, la resonancia, si bien la tenemos guardada para mostrar la colangio-resonancia nada más, ya con el arco quinto tuvimos la confirmación diagnóstica, ¿cuánto más te puede aportar una resonancia con gadolinio de abdomen versus la resonancia con el diagnóstico ya de certeza de quiste hiatídico? 6 semanas, nosotros hacemos 6 semanas, porque bueno, está bien, lo que dice Gustavo es cierto. La evidencia es un poco flu, pero si uno lee, algunos te dicen 6 semanas, otros te dicen 2 meses. Nosotros lo que hemos usado son 6 semanas. No sé sí, si, eso, si... Eso es lo clásico que hacíamos siempre, sí. Claro. No sé si le va a aportar, si te va a aportar mucho más el gadolinio a esto. Me da la impresión de que está bien en el lóbulo derecho, y me parece que la cirugía va a tratar de hacer una quistectomía total hasta donde uno pueda llegar, digamos. No sé si te va a cambiar mucho en el intraoperatorio la conducta. Creo que la resonancia esta que tiene con la colangio está bien. No parece tener comunicación con la vía biliar, por lo que se ve, ¿no? No sé si yo estoy viendo mal o veo esa sola imagen, no sé si hay otras imágenes que se puedan. No, tenemos esa sola de la reconstrucción que era la más nítida para evaluar el árbol biliar. Pero nos impresionaba que están comprometidos el anterior y el posterior, pero
no llegamos a dilucidar bien si podían estar fisturizados. Esa es la realidad. A los fines prácticos me parece que, que uno va a tratar de hacer una quistectomía casi total hasta donde se pueda llegar, si hay alguna parte de la periquística que está pegado a algún vaso mayor, quedará ahí puesto nada más. Pero me parece que no sé si va a aportar mucho más una rezo bombadolina. Muy bien. Veo, doctor Massa, Oscar, ¿cómo estás? Está silenciado. ¿O no está? Bueno. ¿Martín? No, pienso más o menos como comentó Pablo. Sí, por ahí en el intraoperatorio veo que tiene la vesícula, le haría una colangio para ver, viste, no, que no quede un problema atrás, ¿no? Una fístula. Lo constataría eso desde ya. Y antes también de hacerle el tratamiento al quiste, quizá también. Perfecto. Muy bien, seguimos, Gaby. Bueno, y esa es la segunda pregunta. Nosotros, por cuestiones de pandemia, hicimos 2 meses de tratamiento con el endazol y después de 2 meses lo pudimos operar. Y la pregunta es, ¿cómo lo abordaría este paciente? Ya quedamos en operarlo, pero ¿le parece que se puede dar una chance laparoscópica o abierta? Y según la laparoscópica o abierta, ¿qué tipo de técnica? Ya creo que algo fueron respondiendo a hacer una quistectomía hasta lo máximo que se pueda. O alguien plantearía otra conducta un poco más agresiva, una hepatectomía derecha u otro tratamiento. Bueno, y acá vamos a abrir un poco. A ver, Pablito Sánchez, ¿qué opinas? ¿Cómo lo abordarías a este paciente? Mirá, si uno podría empezar laparoscópico tratando de evacuar lo que eso te va a mejorar un poco el camino y ver hasta dónde uno puede llegar por la laparoscopía. La verdad que es grande y no creo que... creo que es una cirugía compleja. O sea, si uno tiene mucha experiencia, podría intentar hacerlo. Pero es un quiste grande, sobre todo que se mete muy arriba en el segmento 8, me parece que ahí va a ser mucho más complejo. Me parece que va a depender mucho de la técnica de cada uno y de la capacidad que tenga uno de resolverlo en forma laparoscópica. Bien. Martín, ¿vos qué opinás? ¿Lo abordarías por vía laparoscópica o por vía convencional? No, lo abordaría por vía laparoscópica. Yo creo, dudo, me parece que en el tratamiento, como dijeron, haría lo máximo que pueda, pero por lo que vi en la tomografía, tenía una estrecha relación con vasos de portales y las venas suprepáticas. De manera que creo que se puede hacer un buen desechamiento, lo pulsaría primero, eso puede facilitar la técnica, sobre todo porque por la congestión que tiene, obviamente tomando los reparos, poniendo las gasas alrededor en bebidas, como ya sabemos todo, y volvería a hacer hincapié en plantear hacer la colistectomía con una colangiografía, una buena colangiografía intraoperatoria. Muy bien. Gustavo, ¿vos qué opinás? ¿Vos lo abordarías por láparo o por vía convencional? Parece que es una cuestión generacional, porque Pablo dijo, yo casi seguro que lo hago bien, y Martín dice que por láparo. Lo veo muy grande. Eso es difícil de... Si Martín dice cubrir bien con gasas, es difícil de abordar semejante quiste y que te quede cómodo manejarlo hasta que lo evacuás, ¿no? Pero bueno, el intento hay que hacerlo. Pero me parece que probablemente terminemos con una cirugía abierta. Pero bueno, también es cierto, como dice Pablo, la experiencia y la habilidad de cada uno te puede guiar, ¿eh? Bien. Es muy grande, muy difícil de entrar y movilizar para poder aislar el quiste con cierta seguridad antes de aspirarlo. Si lo lográs aspirar, bueno, por ahí empezás a movilizar un poco más el hígado y encararlo por todos. Tenés que pensar que te tenés que encarar de todos los ángulos para poder hacer una quistectomía lo más avanzada posible. Perfecto. ¿Continuamos, Gaby? Bueno, esto más o menos lo fuimos
discutiendo y nosotros decidimos darle una chance a la vía laparoscópica. Así colocamos los trocares. Fuimos colocando algunos trocares de 5 accesorios a medida que lo fuimos necesitando. Ahí se ve el quiste gigante. Teníamos la ecografía y vimos bien la extensión del quiste, teniendo en cuenta los reparos que fuimos diciendo recién, los reparos del artículo derecho. Y como fuimos diciendo, uno de los primeros gestos que hicimos fue realizar una colecistectomía. Dejamos el cístico, no le hicimos entrada la colangio, sino que lo dejamos para el final. Y ahí se ven el segmento 6 con los pequeños quistes y el quiste gigante, que lo aspiramos y le regamos el quiste con solución salina y salió con un material medio viscoso. Y después lo cerramos con una sutura intracorpórea. Y primero comenzamos tratando el segmento 6 con los quistes pequeños. Fuimos haciendo una transección un poco con Hook y con el aspirador ultrasónico. Completamos con una sutura mecánica, ya la parte final. Y después, ya con el quiste gigante expuesto, ya nos dedicamos más a tratar el quiste gigante. Como se veía en la tomografía, estaba con una íntima relación con el riñón derecho, y ya con esas adherencias que eran las laxas, y ahí se ve la relación con todo el retroperitoneo. Vamos con el bisturí armónico y secando el retroperitoneo. Eso fue lo primero que hicimos. Ya después llegamos al plano diafragmático y también estaba íntimamente adherido. En unas zonas se dejaba un poco más la disección y en otras estaba más firme la adherencia. Así que ya teníamos que ir. Ahí se ven adherencias que eran un poco más laxas y podíamos ir con Hook, pero en otras no tanto. Ese como estaba, las adherencias más firmes que teníamos que ir como en las romas, no nos permitía ni quemarlas ni cobrarlas. Y decidimos hacer lo que fuimos discutiendo, hacer una quistectomía subtotal al máximo que nos permitió. Y ahí está el contenido del quiste. No tenía vesículas ni tenía membranas desprendidas, sino que era un material heterogéneo. Ya al final, teniendo en cuenta la posible relación con el conducto anterior, el hepático derecho, lo tratamos con una sutura mecánica. Repasando un poco la superficie que queda del hígado, nos encontramos con un sitio de fuga. Para ahí. Y es como. No sé si. Ahí. A ver, ¿qué, Oscar está o está silenciado? Doctor Massa. Estoy acá. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces, querido? Bien, bueno, estábamos con este quiste hiático, estábamos haciendo la transección y cuando estamos terminando le hacemos la colangiografía intraoperatoria,
y vemos que tenemos una fuga por ese sitio. Si lo podés mostrar un poco mejor, Gaby. Sí, yo lo paso. En tu opinión, ¿cuál te parecería ser el mejor método para tratar esa fuga que tenemos ahí en ese segmento? Mira, me perdí justo porque tuve una llamada en un momento, pero acá hay que hacer doble diagnóstico, digamos, ¿no? El diagnóstico de fuga y el diagnóstico de patency de la vía biliar. La biliar tiene que estar libre y patente. Entonces, si uno ve fuga en este conducto, solo en semejante quiste, que es una brutalidad, la primera cosa que uno tiene que asegurarse es que no tenga migración de las vesículas a la vía biliar. Entonces, le haría sí o sí una colangiectomía, como vi, una colangiografía dinámica, y vería, porque si la colangiografía te demuestra que no hay obstrucción al flujo de salida, le suturás donde está el agujero y te vas. En cambio, si tiene la vía biliar ocupada, hay que hacer el tratamiento bipolar, por lo menos, ¿viste? El tratamiento de arriba, y quizás ponerle algo transpapilar o transcístico y después completar el tratamiento con un tratamiento endoscópico, si no se puede. Con una papilotomía y el tratamiento de un stent. Si no, hace tener una fístula manejable. Pero si la vía biliar está libre, el canalículo, una vez se le hace una prueba hidráulica y se ve fácil dónde salta y le haces una sutura. El problema de estos quistes es cuando esto ocurre en un lecho calcificado, donde la fuga está en el fondo de un cráter, que le pones los puntos y se rompe, y ahí es más problemático, y ahí quizás tengas que hacerle después el tratamiento endoscópico para cerrar la fístula, ¿no? Pero no sería mi primera intención tocarle la vía biliar si la vía biliar está libre. Gracias, Oscar. Pablo, vos, cuando terminás de hacer la transección y hacer la colangiografía y ves esta fuga biliar, ¿en tu opinión? Sí, opino más o menos lo mismo de Oscar. Si no tiene obstrucción distal y no hay migración de vesículas hijas, lo cierro con un punto y nada más, y se termina ahí. Pero hay que estar bien seguro de que no tenga obstrucción distal, que supongo que ustedes lo deben haber visto en la colangiografía, que han tenido buen flujo hacia el duodeno. Exactamente. Ahora vamos a mostrar. Viene, Gaby, tenemos las imágenes de la colangiografía, ¿no? Sí. Vienen ahora. Primero viene cómo lo resolvimos. Está bien sobre la superficie. Lo resolvemos con un disparo de sutura mecánica y ahí buscamos el unión del cístico basal. La colangio no nos generó dudas de pasaje al tal, pero esa es la foto que nos quedó. Bien. Martín de Santibáñez. No, ahí lo que se ve, me parece, es las ramas, unas ramas del 4 que iban a la vía biliar izquierda, y me parece que es el lugar de la fuga, ¿no? Se veía en la colangio cuando lo mostraron esa rama. Me olvidé de mencionárselos eso. Pero la colangio resonancia se veía. Perfecto. ¿Es así o no? Sí. Por ahí estaría bueno verlo en dinámico, eso, pero me parece que eran las ramas del 4, ¿no? Exactamente. Así es. Y en caso que estuviera ocupada la vía biliar por vesículas, si uno en el tente instrumental y no tenés una buena evacuación papilar. Y yo creo que si se cumplen, como dijo Carlos, enunciado de Mirici, hay que ver eso, es lo mismo, lo trataría de la misma manera. Ahora. El tema es asegurarte eso, que tengas un buen pasaje a duodeno, porque si no se puede poner un stent por vía transítica transpapilar de manera anterógrada o hacer una papiloplastia con un balón de dilatación. Perfecto. Bien, continuamos, Gaby. Bueno, después del disparo y la colangio, que en ese momento no nos generó dudas de pasaje a distal, lo hicimos para terminar de doblar el arco biliar. Leímos el alta al cuarto día, no tuvo intercurrencias y en total, en concordancia con infectología, completó 3 meses de tratamiento con albendazol, o sea,
sumó un mes más a lo que había hecho previamente, que eran 2 meses. Y en el seguimiento, que ya el paciente lleva casi 8 meses de seguimiento, hicimos una tomografía. Esa es la tomografía de control. No sé si qué les parece esa imagen líquida, si la consideran como una acumulación de líquido normal de una cirugía de destechamiento, o les parece que puede llegar a zona recidiva. Parece por ahí como un secuestro. Dijeron en un momento que le hicieron una rafia, ¿no? Ahí atrás. Porque tiene como parénquima alrededor de esa. Se ve como parénquima alrededor de esa lesión quística, ¿no? A ver, ponelo otra vez. ¿No tiene una resonancia hecha? No, solo hicimos esta tomografía de control. De todas maneras lo controlaría si está asintomático, ¿no? No. Claro, lo que pasa fue una quistectomía parcial, lo único que quedó fue el tachón que estaba pegado al borde de la rama posterior de la vena porta, que estaba muy metido sobre la cara posterior. Entonces, para no abordar y meterse en profundidad, fue el tachoncito, está en relación inclusive con la línea de sutura mecánica. No estaba. Los defensores del tratamiento radical justamente lo hacen por esto. Porque dicen que en quistes, aun cuando hayas hecho el tratamiento del contenido y la mayor cantidad de la cavidad emergente, la cavidad residual puede seguir haciendo daño en el futuro. Y puede seguir trayendo complicaciones de trombosis vasculares y crecimiento por la fibrosis que tiene. Eso no es que quiera justificar yo el abordaje radical sistemático en el quiste gatídico, ya. Pero los que dicen, bueno, si el quiste está muerto y está calcificado, más a favor todavía hacer algo conservador y no hacerlo radical porque le evito morbilidad, sí, pero también tenés que saber que le estás dejando una pared enferma con todo el proceso inflamatorio que ya sabemos que tiene y que puede seguir trayendo problemas. De todas maneras, si no tiene un contenido parasitario y no tiene complicaciones locales, no es, hacerle una patectomía derecha es un exceso, no hay que hacer nada. Lo único que quizás uno le haría, estaría preocupado por si el parásito sigue viable y tiene una residua parasitaria, nada más. Bárbaro. Bueno, muy bien, Gaby. Vamos a continuar. Seguimos con el otro caso. Bueno, mi nombre es Lourdes Molar, soy residente de cirugía de hepato biliar y trasplante hepático en el Hospital de Cruces. El caso clínico que voy a comentar es de un paciente masculino de 22 años que consulta en septiembre de 2014 por haber presentado episodios reiterados de pancreatitis con patrón de colestasis en el laboratorio. Se le diagnostica por imágenes un quiste de coleótono. No estamos viendo la pantalla, Luis. No está. Ahí está. Gracias.
Sí, yo estamos con un temita técnico, así que sigo con el otro caso. Perfecto, no hay problema, dale. Se trata de un paciente masculino de 68 años, en estudio por cirrosis alcohol descompensada por hemorragia digestiva alta. En el momento que comienza el seguimiento en este hospital tenía abstinencia de 3 años. Ingresó en lista de trasplante el 18 de agosto del 2017, en ese momento él es el grupo 0 con un MEL de 7. En la evolución pretrasplante se ve que tiene un trombo mural que obstruía parcialmente la luz, no tenía lesiones focales y plaquetas de 35.000, por lo tanto no se pudo anticoagular. En la tomografía de ese año, en el seguimiento, se diagnostica una lesión de 13 milímetros en el segmento 8, que posteriormente en el seguimiento durante todos esos años, ya en el 2019, la lesión pasa a estadio Lierat 5 y aumenta a 18 milímetros. En el laboratorio del 2019, como ven, ya tenía el hepatograma alterado, la alfa-fetoproteína era normal, bilirrubina de 3, un ritmo 1.2, las plaquetas eran de 55.000, una albúmina de 2.8 con deterioro de la síntesis. En ese momento se estadifica nuevamente, correspondía a un estadio Child C con un MEL de 13. Esta es la tomografía de ese momento. Ahí se ve la lesión en el segmento 8, esa es la fase arterial. Vamos a la fase portal. Ahí se ve una trombosis parcial de la vena porta con una vena mesentérica terminal. Entonces, con todos estos datos, ¿usted cómo abordaría a este paciente? Intentaría realizar una radiofrecuencia de la lesión en el segmento 8, una TACE, cirugía, tratamiento con serafenib o lo pondría en lista para trasplante hepático. Bien, Martín, ¿qué opinas? ¿Qué le harías a este paciente? Y evolutivamente tuvo, bueno, el diagnóstico de una cirrosis descompensada y agregada con una hipertensión portal importante. Se ve una coronaria enorme, diastasis. Evolutivamente pasó un LIRRA 3 a un 5, o sea que eso categóricamente, con certeza, es una hepatocarcinoma y por las características de las imágenes también, tiene washout, tiene todo, y es un cirrótico alcohólico que está dentro de Milán. Así que creo que este paciente, por la doble patología que tiene, la cirrosis y la enfermedad oncológica, de lo que más se puede beneficiar es de un trasplante hepático. Perfecto. Inicialmente. Obviamente, no tiene un MELD que ahora no se ha recalculado cómo será, pero lo ingresaría en lista y evaluaría algún tratamiento puente una vez que esté lista. La radiofrecuencia no la vería como una opción, por ahí no la vi bien la imagen, no sé si no está demasiado periférica, y si no, una TACE. Además tiene ascitis, ¿viste? Para exactamente, hacerle también. Tiene ascitis. Si se drena por ahí la CT, se podría hacer una radiofrecuencia en esa lesión. Pero bueno, por ahí me estoy adelantando demasiado. Inicialmente, la pregunta esa lo enlistaría para trasplante. Creo que es la mejor chance de sobrevida que va a tener este paciente por la hepatopatía y por la enfermedad, por el hepatocarcinoma. Bien, seguimos, Gaby. Bueno, eso fue lo que hicimos. Hicimos un tratamiento puente con memorización y lo pusimos en lista de trasplante. En enero del 2020 nos dieron 22 puntos suplementarios. Recordemos que era un paciente con grupo 0. Y ahí se ve nuevamente la lesión ya memorizada. Va a pasar a la fase portal. No sé si observan la progresión de la trombosis de la porta.
que antes era incompleta y ahora ya parece que es un poco más completa. Tenés que estar muy seguro de la tasa, de hacerla bien, bien, bien selectiva, porque con esa trombosis portal te puede traer problemas la tasa. ¿No? Totalmente, estoy de acuerdo con. Una respuesta parcial a la tasa. Y nos llaman por un donante en febrero de este año. Ya el paciente estaba hace 13 meses en lista de espera. Era una donante femenina en un hospital a 50 kilómetros de distancia de nuestro hospital. 73 años, 1,55, peso de 95 kilos. La causa de muerte va a ser hemorrágico, 4 días en UTI de RNM. Noradrenalina 0,2 gamas. En ese momento nuestro paciente tenía un MEL de 26 y estaba 30 en la lista de espera. Y este es el laboratorio de la donante. Y vamos a ver el hígado. Y nos encontramos con este hígado. No sé si quieren hacer alguna observación. Espera ahí. Está el doctor Barro de Geloto, si no me equivoco, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. No sé si llegaste a ver el caso entero, Pablo. Me conecté hace unos minutos, pero bueno, un paciente con 26 de MEL que estaba en lista de espera para trasplante hace más de un año, 14 meses, me pareció. Uh-huh. Y bueno, le ofrecen el donante y van a buscar eso, y si bien la foto no es muy nítida, parece un hígado graso. Así es, ¿no? Exactamente. Digamos que hasta yo te puedo decir que es un donante recontramarginal, 73 años, un BMI que no cierra por ningún lado, mide 1,50 m, pesa 90 kilos, y un hígado graso que es totalmente patológico. O sea, si lo vas a poner, eso tiene que ir con consentimiento informado, firmado bajo escribano, para el paciente. Porque ese hígado es muy difícil de justificarlo, que lo vas a poner. Exactamente. Y hay que acordarse que también estamos en medio de la pandemia, ¿no? Yo lo biopsiaría antes de poner ese hígado, ¿no? Ah, tengo la llave. ¿Lo biopsiarías? Sí, sí. Bien. Ese donante yo te lo rechazo por teléfono cuando hacía trasplante, pero ni 30 segundos duraba la conversación. Pero bueno, hoy en día se ve mucho de esto, pero antes de ponerlo. Pero esto ya es extremo, Tincho. Una cosa es un marginal y otra cosa ya es extremis, ¿no? A un receptor más sano por ahí lo pensarías, ¿no? Digamos, exacto, la combinación de mal donante y buen receptor, este hígado se podría usar, pero este no parece ser el caso de un buen receptor. Sería la combinación más nefasta, mal donante y mal receptor. Bien. Sí, yo esa conversación, Gustavito, ahora aprovecho que somos pocos y me puedo meter a discutir entre amigos, ¿no? Sí. Pero esa conversación de el hígado marginal para el buen receptor también tenía su hecho contrafáctico. Decís, al tipo mejor estado le pongo lo que peor le va a andar, al tipo con mejor pronóstico le pongo algo que lo peor le va a andar, le estoy cagando la vida, el tipo puede esperar. Entonces, las dos posturas tienen un abogado del diablo del otro lado, ¿no? Sí, por supuesto. Marcelo, ¿cuál era el diagnóstico del receptor? Cirrosis por alcohol. Y hepatocarcinoma. Y hepatocarcinoma, exactamente. O la quimioembolización. ¿Hay alguien que está con el micrófono prendido? Bueno. ¿Hay alguien que tengo ahí al doctor Vergara Sandoval, que fue ex fellow nuestro y está ahora en Salta? Rodrigo, ¿qué opinas? Que has ablacionado con nosotros mucho tiempo y estuviste cuando a veces te iba o vas a ablacionarlo. La verdad que no parece, para este tipo de respuesta. Y no sé si tampoco si lo usaría con otros. Por lo que se ve en las fotos, son bordes muy romos. No parece realmente un buen hígado. La verdad que no. No, no, si estoy a cargo y la verdad que no me gusta para nada. Para Pablito Barros, también el paciente, el receptor tiene una trombosis portal, Pablito. No, no.
Yo, si tiene una trombosis portal, tiene un HC que tiene una quimioembolización, interpreto que tiene una respuesta completa. Creo que es algo de demasiado riesgo. Nos puede ir bien, pero con trombosis portal, 72 años, hígado graso, yo no lo aceptaría. Muy bien. Probablemente bueno, hubiera hecho esto, de ir a ver. Es obvio que lo aceptaron, ¿no? Porque si lo están mostrando. Y el resultado es bueno, porque a Matera le gustan esos. Matera y Matera dijo, pónganlo. Yo te voy a decir una cosa. Espera, ¿me dejás decir una cosa? Sí. Con esto hay que tener en cuenta que las fotos no sirven mucho. Yo en este paciente lo que dije es que no lo descartaba de uno si lo iba a buscar, sino más bien lo biopsiaba para saber, para tener un criterio objetivo de cuánta grasa macro o micro tiene. Yo te voy a decir el backstage del hospital de hace muchos años. Yo no se ríe de antemano. Pero el backstage era, vos estás ahí como ablacionista, con este hígado decís, ¿lo querés poner? Llamalo Matera. ¿No lo querés poner? Llamalo Cerdulo. Era así. Actual. No. Es así. No cambió nada. Perdón, yo quiero agregar que hay bastante evidencia científica que dice que la opinión del cirujano ablacionista es casi tan buena como la biopsia. Esa. Exactamente. Acá voy a interferir un poco. ¿Qué impresión les dio cuando lo fueron a ver? Porque una cosa es ver la foto, no refleja la realidad por ahí. La calidad de la foto es lo que uno logra ver en vivo, in situ. Gaby. Nos pareció un hígado graso de entrada. No era un hígado grande y la contextura era una contextura blanda. No estaba duro el hígado. Si bien había zonas, como se ve más en el lóbulo derecho, que están redondeadas, no se ve en la foto, pero el borde izquierdo estaba más romo y estaba hablando el hígado y no era grande. Yo voy a hacer una pregunta porque acá encuentro una trampa. Me acabo de dar cuenta que acá hay una trampa. Porque vos decís, este hígado es imponible, el paciente se va a morir, pero esta es una foto del hígado lavado porque la vesícula está azul y está la solución perfusión circulando. O sea, este es un hígado ya después del lavado, así que es engañosa la foto, ¿eh? Apoyo 100% lo que acaba de decir Oscar. Yo no me había dado cuenta de ese dato. No es engañoso. Es un caso para que promover el debate, nada más. Pero, Que a partir de la foto, fíjate la cantidad de temas que sacamos. Combinación donante-receptor, si se lo pondría, si no se lo pondría. Está bien, está lavado, ¿verdad? Pero bueno, interesante saber si este hígado tiene mucha grasa, se la pondría. Bueno, pero escúchame, el tema es así. El que va a ablacionar ve el hígado de esta forma y se impresiona después que lo lava. Y esto pasa en todos los equipos. Pero que muestre la foto como lo vio antes de lavarlo, que es lo importante. Cuando lo lavase, por haberlo lavaron con HTK. ¿Yo qué dije cuando interrumpí antes? Las fotos son engañosas. Hay que hablar con el cirujano. No, yo dije más o menos lo mismo. Yo apoyo lo que acaba de decir Oscar. ¿Cómo era el hígado antes de lavarlo? Menos mal que estoy atento. Menos mal. Y eso que no pusieron un páncreas. Para el páncreas me voy. Sos especialista en imágenes, Oscar. ¿O será que sos el más mal pensado de todos nosotros, Oscar? No, yo también soy fotógrafo, ¿viste? Tenés razón, me había olvidado ese detalle. Bueno, bien, me había olvidado ese detalle. Vamos me cerraba el balance de blanco de esa foto, ¿viste? Decía, seguimos, Gaby, por favor. Continuamos. Bueno, algo fuimos discutiendo de todo esto, de lo que sucedía en la oración. Nosotros lo ablacionamos, no lo biopsiamos. Y algo que quería remarcar era el tema de la trombosis. Y esta es una tomografía que se hace un mes antes del trasplante. Es un tiempo venoso. Se ve que ya la trombosis hepática era completa, la porta intrahepática estaba bien y tenía mesentérica. Y que esa fue la foto de la cirugía, una porta completamente trombosada y ya una vez decidido que ya se ha ablacionado y que se va a trasplantar, ¿qué haría en ese momento con esa trombosis portal?
es. A ver, Gustavo, ¿qué opinás? No sé si estás o ya se fue. Estoy, Marce. ¿Qué querés que te diga? Con respecto a la reconstrucción, ¿a dónde harías la anastomosis con la vena porta? Tiene una trombosis de vena porta que dilata la mesentérica y no sé si lograron ver el resto de la tomografía. Y bueno, pero eso lo ves durante la cirugía, si la trombectomía es posible, podés ir por la trombectomía, y si no tenés que ir a hacer un BRAF, ¿no? Ahora, mi comentario es que la verdad que tomaron mucho riesgo, ya empezaron con la TACE en un paciente con trombosis portal, hay que tener mucho cuidado con eso, digo, para la gente que nos está escuchando, ¿no? Y bueno, y el trombo, bueno, si lo podés sacar, lo sacás. Ahora, espero que no sea tumoral el trombo. Bien. ¿Algún otro comentario? En el contexto de la tomografía, me parece que es un trombo ya no repermeabilizable la porta esa. Me cuesta creer que se puede repermeabilizar y por la foto parece un cordón fibroso lo que mostraron. Como derivación alternativa, evaluaría una anastomosis a la coronaria también. Se ve una buena coronaria, una buena coronaria estomáquica. Y si no, como alternativa, un graf a la mesentérica superior. Bien, seguimos, Gaby. Bueno, algo de lo que fue diciendo el doctor Santibáñez, nosotros casualmente estaba el doctor Matera en esa cirugía y decidimos hacer una derivación con la vena coronaria. No sé si se pudo ver bien el sitio de la trombosis. Ahí se ve la vena coronaria. Vamos viendo cómo hacemos la apertura y cómo vamos enseñando la reconstrucción. Muy bien. Adelantalo un poquito. Hay que cerciorarse, obviamente, de ligar la distal, ¿no? Que me imagino que yo lo aprendí de Juan, esto, así que lo debe haber hecho. Juan. Para que no tenga robo de flujo, ¿no? Cuando por ahí se dice ese hígado medio brazo, si uno por ahí no toma ese recaudo, puedes tener problemas en la porta, ¿no? Juan está silenciado, si querés hacer algún comentario. Sí, que eso hay que hacerlo si uno ve que roba y medirlo, ¿viste? Es así. ¿Eh? Yo lo haría de rutina, Juan, eso. No esperaría. Vos sabés que yo no soy rutinario. Me gusta elegir cada vez lo que hay que hacer, ¿viste? Así que en este momento, en este caso, no me acuerdo si lo hicimos exactamente o no te podría decir. Pero depende del caso, no es que lo tengamos como una rutina. La mayoría de las veces hay que hacerlo. Muy bien, esa es la anastomosis finalizada, ¿no, Gaby? Sí, perfecto. Sí. Bueno, como le dijimos, fue con VIVAC, tiempo de isquemia, 5 horas 43 minutos, con 41 minutos de anastomosis, requirió 3 unidades de glóbulos rojos, 5 crioprecipitados, pasó a terapia, intubados inotrópicos, efectuada el primer día, se da el alta al décimo día postoperatorio, esa es la curva de enzimas, tuvo un pico de FAL relacionado a la inmunosupresión, que después cuando se ajustó, se normalizó y en la anatomía patológica dio un hepatocarcinoma moderadamente diferenciado. Esto fue febrero y esta es una tomografía más actualizada de control. Me voy a detener en el... Bien, ¿algún comentario?
No, nosotros la verdad que tenemos, hemos hecho unas cuantas de estas anastomosis con la coronaria en el último tiempo y es una alternativa buenísima. Lo que hay que tener mucho cuidado es que es como una catáfila de una cebolla, nada más, tiene unas paredes más delicadas que lo que puede ser la vena mesentérica superior para establecer un grafo. Hay que tener ese recaudo. Perfecto. Bueno, a ver si podemos continuar, Lourdes. No sé si tenés listo para mostrar el otro caso, porque se nos va quedando, nos vamos quedando con poco tiempo. Yo los dejo que me tengo que conectar en un curso de oncología del hospital. Les mando un abrazo y gracias por la invitación. Dale, gracias, Martín. Chao, Martín, gracias por participar. Abrazo, chao. Yo también me despido, chicos, discúlpenme, la próxima voy a estar más tiempo. Chao, Juan, abrazo, chao, Marcelo, gracias. Chao, gracias. Gustavo, gracias, hasta luego. Sí. Ahora que los cirujanos hepáticos tenían que hablar de páncreas, se fueron todos. Chicken play. Perdón, pero estuvo bueno el caso, la verdad está bueno, y sí, la vena coronaria es una buena alternativa, pero estoy de acuerdo con lo que dijo Martín, es una pared muy, 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 para tratarla con mucho cariño, ¿no? La pared de la vena coronaria. Bueno, ahora sí, chau. Saludos. Chau, Gustavito. Chau, Gustavo. Mientras van preparando y van poniendo en punta el otro caso, Martín, te hago una pregunta. ¿Qué valor le das a la biopsia de estos hígados grasos versus la opinión que te puede dar del equipo ablacionista? ¿Te cambia la conducta? ¿Tiene más valor lo que te dice la ablacionista in situ cuando te dona? Se desconectó, Martín, ¿eh? Tenía tenido, se desconectó. Tiene un curso de oncología, no sé qué cosa. Bueno. ¿Estamos, Lu? Sí. Bárbaro. Bueno. Compartí pantalla, por favor. Bueno, ahora sí, el caso clínico es de un paciente masculino de 22 años que consulta en septiembre de 2014 por episodios reiterados de pancreatitis con un patrón de colestasis en el laboratorio. Se le diagnostica por imágenes un quiste de coledocotodani 4A. Esta es la resonancia preoperatoria. Se observa también la dilatación de la vía biliar izquierda. Está el doctor Acosta Pimentel conectado también, ¿no? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué opina respecto de esta imagen, de este caso? Bueno, hasta ahora simplemente digamos que estamos ante un paciente muy joven con episodios de pancreatitis y con un quiste, un Todani 4, ¿eh? ¿Puede ser? Uh-huh. Exacto. La verdad es que es un caso que hay que, digamos, si bien, ¿se escucha ahí? Sí, 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 sí se escucha. Sí, sí, parecería ser un Todani 4. No sé si hay algún imagenólogo ahí que nos pueda ayudar, ¿no? A ver si están los chicos de imagen de origen. No, no los veo, capaz están por YouTube. Bueno. Tiene dilatación del principal y intrahepática de los dos. Sí. Sí, me llama la atención la dilatación segmentaria del izquierdo, ¿no? De los conductos izquierdos. Bien, perfecto. ¿Continuamos, Lu? Sí, también le realizamos, que no está para los fines prácticos, una tomografía trifásica para descartar presencia de una hepática derecha aberrante, que no tenía.
Y llegado esto, este diagnóstico, ¿qué haría usted? ¿Si algún estudio complementario, cirugía laparoscópica o cirugía abierta y por qué? Bien, Oscar, te dejo la palabra. Acá lo que hay que definir de antemano es qué cirugía uno quiere hacer. ¿Sí? No vaya a ser que alguno piense que el tratamiento de esto es la buena pancreatectomía. Entonces, ante esa situación, pues, bueno, ¿qué quiero hacerle? Y en el quiste de colédoco, el mecanismo oncogénito está en el reflujo pancreático biliar. Entonces, si uno quiere preservar al paciente de la futura malignización, lo que tiene que es cortar el mecanismo de reflujo biliopancreático, pancreático biliar. Lo que estaría aconsejado hacer es la resección de todo el quiste extrahepático, metiéndose el quiste, divulsionando el quiste del parénquima pancreático, tratando de llegar a la ligadura lo más distal posible del cuello pancreático y arriba hacer un hepático yeyuno. Si uno lo puede hacer laparoscópico, bien. Bastante complicado con este tamaño de quiste hacer la maniobra laparoscópica, más que todo porque puede estar un sangrado importante retroportal, retropancreático y portal en la maniobra de divulsión. Uno puede intentar y eventualmente convertirlo, pero es una cirugía de riesgo por el tamaño, ¿no? Uno puede tener un accidente portal grave y el paciente puede morir en quirófano. Sí, yo coincido con Oscar. La realidad es que intentaría, digamos, lo encararía a cirugía abierta directamente y trataría de ir a ligar el quiste lo más abajo posible para descartar, digamos, su posibilidad neoplástica y, bueno, y con respecto a la pancreatitis, asumir que con esto esperemos que no la vuelva a tener, nada más. Bárbaro. Gracias, Mario. ¿Continuamos? Bueno, nosotros lo que hicimos fue un abordaje laparoscópico. Qué bueno. Entonces, identificamos los elementos del triángulo de calor. Se clipó y se accionó con electrocauterio la arteria cística. ¿Los episodios de pancreatitis que había hecho eran de laboratorio o eran por imágenes? De laboratorio y, bueno, clínicamente, pero por imágenes nada serio. Claro. Hicimos una colangiografía que confirmó el diagnóstico y posterior a eso... Una pregunta, ¿qué valor le dieron a la dilatación de la vía biliar izquierda? ¿Qué pensaron que podía ser eso? Y por eso mismo lo clasificamos como un Todani 4A, por la dilatación mixta de la vía biliar principal y del lado izquierdo, que es una variante poco frecuente, pero era lo que tenía este paciente. Por colegio no se veía que tuviera ninguna obstrucción. Bueno, usando acá el conducto cístico como punto de tracción, se diseca la vía biliar y lo que se hace es labrar un túnel con la porta. Es que entre un 4B y un Carolí, ahí estás en el medio, Pablito, ¿no? Es como que estás en una sutil línea de división. Pablo, te hago una pregunta. ¿Vos jerarquizarías la dilatación que tiene incipiente con el quiste colédoco que tiene en este momento? O sea, no, no, pero... una cirugía. No iría a una cirugía mayor, pero bueno, habría que ver qué es lo que queda. Después de hacer una hora, seguramente han hecho o van a hacer una colangiografía y ver qué es lo que queda después de todo eso, cuán dilatada queda la vía biliar izquierda, ¿viste? Porque eso no me cierra mucho, no sé. Lo que pasa, Pablo, que acá, si vos asumís que esto es una enfermedad difusa, tipo Carolí, este puede ser, tiene 21 años el chico, vamos a tratar de sacarle el mecanismo patogénico antes que pensar en ponerle un plan de trasplante, ¿entendés? Porque otro tratamiento para esto no hay radical. Y quizás con esto le resolvés el problema por unos cuantos años y quizás le evitás inclusive la progresión de la enfermedad hepática, eso lo dirá el tiempo, ¿no?
Sí, pero sí, sí, de acuerdo. Un comentario. Pablo Barros. Le sacás el mecanismo patogénico, pero ojo que pueden igual, independientemente, desarrollar colangiocarcinoma a futuro. No es que le bajás a cero la posibilidad. Le sacás el mecanismo, como dice Oscar, pero a estos pacientes hay que seguirlo siempre porque pueden desarrollar a largo plazo, muy largo plazo, un colangiocarcinoma igual. Sí, sí, es como una colangitis esclerosante con un carolí. Son pacientes recontra de alto riesgo oncológico. Pero no hay otra alternativa a esto que es cambiarle el hígado, a eso me refiero, Pablo, para ser 100% preventivo. O sea, no creo que quería hacer una patectomía izquierda para prevenir, porque también te queda enfermo el hígado derecho. No, de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. A lo que iba yo era que lo que decía Pablo de controlarle muy de cerca después el hígado es izquierdo, ¿no? Porque la dilatación queda y el mecanismo oncogénico lo tiene todavía, me parece. Sí, quizás si tuviera muy, muy, muy segmentariamente enfermo el izquierdo, que no es el caso, no sé, quizás si habría discusión para hacerle la resección del quiste de colédoco y la vía biliar izquierda y tratarlo como un Klaskin, digamos. No se me ocurre, pero quizás sí, ¿no? No tengo experiencia en casos tan extremos. No, yo tampoco. Es nada. Lo mío es pregunta más que digamos, que consejo. Lo que pensamos fue en hacer un tratamiento más conservador de inicio y controlar la evolución del paciente. Ahí, perdón. Muy buena cirugía, ¿eh? Me gustó. ¿Me gustó? Y además, lo que no se veía en la resonancia, que se vio acá, es que tiene un cuello muy finito. Exactamente. Y en relación con el Wilson, estaba muy cerca del Wilson. Sí. Una linda foto esa del cuello, ¿eh? Impecable, muy buena la cirugía, ¿eh? Felicitaciones, muy bueno. Muy bueno. El paciente... Todavía no terminamos, pues sigue. Evolucionó favorablemente y egresó del día quinto de posoperatorio y se confirmó por anatomía patológica del quiste de colédoco sin ninguna otra alteración importante. Posteriormente siguió con controles durante varios años en los cuales se mantuvo estable hasta octubre del año pasado en que cursa con un cuadro de dolor abdominal, alteración del hepatograma y fiebre que consulta en otra institución. Allá lo internan y lo interpretan como una colangitis y le hacen un drenaje percutáneo biliar interno externo. Él llega a nosotros con un laboratorio ya sin elevación de bilirrubina, con una FAL de 227. Llegado este caso, ¿usted qué es lo que haría? Bien, ¿Joana? Yo acá sí, una colangioresonancia o una colangio por el tubo de drenaje. Claro, para ver que, para evaluar dónde estamos, qué tenemos, y ver cómo estaba lo que hizo. Perfecto. Seguimos, Lu, vamos a mostrar. Bueno, le hicimos una resonancia. No va a ser fácil. Hay un micrófono. ¿Querés describirla, Lourdes? Un poco por... Sí, en la imagen lo que nosotros visualizamos es dilatación de la vía biliar intrahepática a ambos lados, pero predominantemente del lado izquierdo, imágenes negativas compatibles con litos de gran tamaño. No nos impresiona que haya estenosis a nivel del hepático yeyuno anastomosis. Acá en la colangio se puede ver bien las imágenes litiásicas, sobre todo este molde de cálculos del lado izquierdo. Ahora bien, bueno, Pablo Barros es piloto. ¿Está Pablo o se fue? Está Pablo. Bueno, si tenemos colocado... Decía que, nada, si tenemos colocado el tubo de drenaje, bueno, que la gente de percutáneo empiece a trabajar y ver cuánto realmente puede limpiar toda esa vía biliar, que por lo que vi en la imagen tiene bastante litiasis.
Y lo otro que le haría, independientemente de la colangioresonancia, igual le haría la colangio por el tubo, ya que, nada, para analizar bien si está o no estenosada la anastomosis, o si lo que tiene es propio de la patología de lo que decían, de si tenía o no un carolí, de la litiasis intrahepática propia del carolí. Bien. Bueno, Pablo Sánchez. Sí, justo, mira, vengo en el auto y se cortó un poquito, no sé lo que dijo Pablo, pero yo la verdad que trataría de limpiarlo por vía percutánea, si es que se puede. Ahora, si no es factible, este paciente probablemente en un futuro no muy lejano termine en una hepatectomía izquierda, porque la verdad que la tiene dilatación con molde de cálculos a la izquierda, probablemente uno lo limpie y al tiempo vuelvas a tener otra vez litiasis, ¿eh? Pero bueno, está complicado porque tiene dilatación quística bilateral, por lo que se ve ahí en la reso. Perfecto. ¿Seguimos, Lu? Sí. Nosotros decidimos explorarlo por vía laparoscópica, luego de liberar las adherencias de la cirugía previa, se identificó el asa biliar, que es lo que se abre ahora. Acá la pregunta les voy a hacer una salvedad antes de cualquier cosa. El drenaje, el abordaje percutáneo lo descartamos en cierta medida por el medio del paciente. Bajo recurso, necesitaba trabajar y no podía estar con un drenaje percutáneo permanentemente con un tratamiento prolongado de dilataciones o de intentar empujar o extraer por vía transfiscular los cálculos. La pregunta, Marcelo, es acá, ustedes asumieron que era una estenosis de la anastomosis, porque la pregunta es la de Pablo, ¿no? Si es progresión de la enfermedad intrahepática o anastomosis estenosada. Ahí. Bueno, colangiografía. Sí. La colangiografía. Tenemos un pasaje a través de la anastomosis y se ven las imágenes que habíamos visto por resonancia. Del lado derecho parece haber un lito único, pero del lado izquierdo hay múltiples litos y uno de gran volumen. Exactamente. Nosotros el abordaje lo hicimos no pensando que estuviera estenótica la anastomosis por la colangioresonancia y después la fistulografía, que no la pudimos conseguir. Se veía un buen pasaje con una boca anastomótica permeable, sino el tamaño de los cálculos y de la localización que tenía. Principalmente eso de la vía biliar izquierda. Como pueden ver, es todo en el trayecto de la vía biliar izquierda hasta los canalículos del segmento 2 y segmento 3. Y ahí se puede ver cuando abrimos el asa que no tenía fibrosis, no estaba estenosada. Marcelo, una pregunta. ¿Habían entrado por vía percutánea por derecho o izquierdo? Por izquierda. Se había drenado en otra institución para sacarlo de la colangitis, ¿no? Pero venía por vía de la izquierda. ¿Y ustedes no intentaron percutáneo porque pareció mejor la laparoscopía? No sé, pregunto. Claro. También hay que tener en cuenta el medio del paciente, ¿no? Lo que bajos recursos, lo que condiciona que esté por lo menos un mes y medio con el drenaje percutáneo puesto, el riesgo de extracción y demás, por eso, y aparte por el tamaño de los cálculos que tenía y la vía biliar izquierda enferma, decidimos abordarlo por vía laparoscópica. No, es muy interesante la decisión y se entiende obviamente por los medios y los recursos del paciente la decisión. De todas maneras, el drenaje percutáneo, aunque lo hagas por la laparoscopía, cuando tenés tantos litos, se lo tenés que dejar porque podés tener litiasis residuales acá. Bueno, en este caso estuvimos instrumentando durante un largo tiempo y salieron algunas piedras y algo de barro biliar, pero hicimos colangiografía selectiva de ambos conductos y persistían imágenes, sobre todo esta que estaba completamente impactada y era imposible de mover. Por lo tanto, se decidió convertir la cirugía. Y nuevamente intentando la instrumentación abierta, fracasó la remoción del cálculo del lado izquierdo, así que lo que se decidió fue hacer una segmentectomía lateral izquierda y reconfeccionar la hepático yeyuno anastomosis a la derecha.
Esta es la pieza en el posoperatorio y la piedra que tenía impactada. Posterior a esto evoluciona primero favorablemente con el drenaje con débito cero hemático y con buena tolerancia oral. Al tercer día posoperatorio con taquicardia y desaturación se realiza una pantomografía y lo que se diagnostica es un tromboembolismo pulmonar, por lo cual inició anticoagulación. Y luego de eso, al 12º día posoperatorio, evoluciona subfebril con leucocitosis, con un laboratorio con hepatograma normal, sin cuadro clínico compatible. Le realizamos una ecografía y se objetiva una colección epigástrica de 8x16x19 milímetros. Decidimos hacer una tomografía para caracterizarla mejor, y ahí se puede observar la colección epigástrica en el lecho de transección. Sin otros hallazgos, la pregunta es, ¿qué haría con esa imagen? Algunas opciones, doctora Costa Pimentel. Sí, sí. No, bueno, acá yo voy por percutáneo. Bien. Perfecto. Seguimos, Lu. Efectivamente, lo que hicimos fue un drenaje percutáneo. Se extrajeron 20 milímetros cúbicos de débito bilioso que se mandaron a cultivar, pero no cultivaron nada. El drenaje posterior a eso vino escaso y se retiró a la semana. Luego de esto, la evolución del paciente fue favorable. Actualmente está en control con hepatogramas seriados normales. Y se recibió la anatomía patológica de la pieza, que lo que informa es un cuadro compatible con cirrosis biliar secundaria. Bien. Pablo Barros Esqueloto. Pablito, pregunta, antes de seguir. Ah, bien. Porque ahí dice cirrosis biliar secundaria, bueno, eso es obstructivo, pero esos conductos biliares, ¿eran patológicos? ¿Era un carolí o qué era? Porque eso marca el pronóstico del hígado que queda. No, no lo informaron como un carolí. Lo que decía es que tenían dilatación, abundante material y fibrosis periductal. Pero sigue teniendo dilatación a la derecha también. Por eso. Si mal no vi. Es importante volver a insistir con el patólogo que te diga qué enfermedad biliar tenía de base. Si era todo secundario en obstrucción, no es lo mismo tener una enfermedad primaria a la vía biliar, porque de repente el chico va a tener un trasplante, eso es lo que quiero decir, ¿no? Claro, exactamente. Totalmente de acuerdo con lo que dice Oscar. Y una pregunta les hago porque a veces nos ha pasado de qué hacer con esto. ¿Le ponen ácido uso desoxicólico a estos pacientes? Sí, él está en tratamiento con ácido uso desoxicólico. Pero se lo dejamos de manera preventiva 30, 40 días y después se lo retiramos. Es medio empírico lo que hacemos, sinceramente, porque no está... Totalmente. Nosotros se lo dejamos habitualmente al menos un año, sin mucha evidencia que lo soporte, pero bueno, el tema es que muchas veces pasa esto, o algunas veces se llenan de cálculo intrahepático y algunas veces no se pueden sacar y terminan con hepatectomía. El tema ahora, ¿qué pasa si la reproduce y termina con una litiasis intrahepática derecha que muy probablemente lo haga en algún momento? Exactamente, ese es el seguimiento que estamos teniendo y veremos la evolución que nos dice de su enfermedad. Pero es un candidato que seguramente tiene la viabilidad completamente enferma. Y veremos más adelante si es candidato potencialmente para trasplante o no. El tema es el siguiente. Es un chico joven. Es joven, exactamente. Exactamente. Pero viendo las imágenes en retrospectiva, como ha dicho alguien después con el diario del lunes, es mucho más sencillo. Viendo que la viabilidad izquierda en un primer momento ya se veía dilatada en la colangioresonancia inicial, ¿alguno de ustedes lo hubiese tratado de manera más agresiva ese conducto izquierdo dilatado o lo hubiese esperado o hubiese tomado una conducta distinta? Y
Que ahora es muy fácil decir, sí, le hubiera hecho la hepatectomía izquierda, no un segmento 2-3, le hubiera hecho una izquierda, pero bueno, son decisiones que a veces uno toma y por tratar de ser menos agresivo, después termina pasando esto, pero ahora es muy fácil decirlo. Pero bueno, uno siempre trata de hacerlo lo menos agresivo posible, siempre y cuando pueda, obviamente. Bien. Creo que no está mal ser conservador también en un principio, ¿no? Me parece. Sobre todo en un chico joven, siempre tenés el changüí y después, más adelante, hacer algo más. Perfecto. Doctora Costa Pimentel. Sí. ¿Algún comentario? No, la verdad que me pareció un caso muy interesante. Lo único que me parece son dos observaciones. La primera que me pareció ver que en la anatomía patológica de la pieza de resección del quiste, no sé si informa o me pareció leer que la vesícula era litiásica, por lo cual esos dos episodios de pancreatitis que tuvo el chico podrían explicarse, mediante ese mecanismo. No sé si estoy en lo correcto o leí mal. Y lo segundo es que sí, que sin ninguna duda va a requerir un seguimiento para ver qué pasa con ese hígado, para descartar, digamos, el enfermedad sistémica del hígado, inclusive un colangio de carcinoma periférico, ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien. Haciéndole un poco honor al tiempo, lo dejo a Juan Matera. Está silenciado, Juan. Hola, sí, ahora voy. Bueno, la idea era terminar hacer el ateneo una hora y media y creo que has cumplido con los tiempos. Les agradezco a todos los participantes en nombre del capítulo. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Saludos gracias, a todos. Gracias a todos por haber participado. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Felicito. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Chao.